Bueno, la moción de censura, desde luego, nosotros, como le digo, el Partido Socialista se va a sentar allí a debatir y va a tener además la oportunidad, al menos así lo vamos a hacer nosotros, con toda la seriedad y con el máximo rigor. Nosotros sí vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo a lo largo de esta legislatura, cuál es el programa que estamos desarrollando, cuáles son las propuestas que estamos poniendo en marcha y, desde luego, cuáles son las medidas que queremos seguir aprobando y defendiendo a lo largo de la legislatura. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos una hoja de servicios y tenemos, desde luego, un plan de país. Otros, en este caso la derecha, la ultraderecha, tendrán la oportunidad, a través de esta moción de censura, de dirigirse a los ciudadanos de su país. Y espero que lo hagan así. Y espero que lo hagan así y no utilicen, sin embargo, la moción de censura, ya les digo, que es un instrumento constitucional para manosear las instituciones y trasladar una imagen del Congreso de los Diputados como si fuera un escenario del ruido y de la división.